Dicen que me están echando brujería allá, me han dicho. Pero por cantidades industriales. Yo te digo a ti que estos anormales son miserables, compadre. Si van a echar brujería, cuando van al Santero Mayor, al Babalao Mayor, tienen que llevarle bastante pollo de la shopping y carne red de la que vende Mamporro. Óyeme, para que le hagan caso, puede ser que el espíritu ese que están pidiendo contra mí esté cagando y no lo haya escuchado bien. Tienen que meterle bastante material de bueno. Mira, cuando yo era un niño, estaba en sexto grado, séptimo grado, yo iba a la escuela por la línea y cada vez que veía una brujería me ponía lo más contento. Le daba cuatro patadas, la abría, cogía unas pesetas de 40, los viejos se van a acordar de esas pesetas, ya con eso no puedes comprar nada, pero antes podías comprar malcocha, cremita, cuatro, más esto a 10 centavos, con 10 centavos, con 10 kilos montaba la guagua. Pero óyeme, yo los veo a ustedes en candela. Si ustedes me van a echar brujería, tienen que hacerlo bien, es que todos ustedes lo hacen mal, por eso que están como están. Compren pollo del bueno, de la shopping, carne rey. Hagan una brujería buena, ¿verdad? Que no le está haciendo caso al espíritu ese. Tienen que gritarle y despertarlo, que quizás esté durmiendo. ¿Cuántos son los espíritus esos, chico? Dice que son como 7. Imagínate, tienen que darle bastante pollo y bastante carne. Bueno, uno solo. Tienen que tirarle con todos los hierros, ¿verdad? Que esto, cada vez que yo me entero las cosas que hacen esta gente, por eso están como están. Porque en vez de estar buscando a Dios, están pensando en espíritus, en brujería y santería y toda la mierda esa. Y por eso están como están, anormales. Saludos y cariño, guajero, lo quiero mucho.